¿Qué onda, compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweet llamado Sound Icons, un tweet bastante curioso que además es gratis. Y bueno, como saben, a mí me gustan mucho los tweets que tienen mucha curiosidad y pues este no es la excepción. Ya que lo instalamos nos da un reinicio rápido y entonces nosotros vamos a salirnos de Cydia y vamos a ir a ajustes donde nos ha creado un nuevo menú. Aquí pueden ver Sound Icons, nos metemos y nos ofrece unas opciones para nosotros poner la velocidad de la animación, la transparencia y cambiar colores también. Eso ya depende de nosotros si queremos cambiarlo o no. La verdad, a mí me ha encantado cómo viene por defecto y así lo voy a dejar. Si ustedes lo quieren cambiar, los ponen los valores y dan un respring. Muy bien, ahora yo me salgo y voy a reproducir una canción. Sin volumen, claro, para evitar los derechos de copyright. Y ustedes pueden ver cómo en música me salen unas barritas de que estoy reproduciendo. Ahí las pueden ver. Entonces, esta aplicación va a funcionar este tweet va a funcionar con cualquier aplicación que reproduzca sonido. Puede ser música, Spotify, YouTube, etc. Ahí pueden ver. Se ve un tweet bastante curioso y la verdad me ha gustado muchísimo. Y pues bueno, compa amigos, este es todo el tweet. Ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!